Y hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos una vez más a Dragon Ball Legends. En esta ocasión, my friends, ya tenemos por aquí la preview del banner de Black. Ok, no, gente, tenemos por aquí ya la preview del banner este de los androides, así que bueno, vamos a ir directamente por aquí a las news. Y por aquí lo tenemos, my friends, la única o lo único jodidillo sería que el único personaje nuevo es el androide número 18 de color azul, que también no lo miro tan mal, gente, tal vez porque yo soy fanboy de los androides. Pero bueno, no miro tan mal este personaje ya que es de color azul y si hace sinergia con los androides, creo que viene bastante bien. Aunque el team ya no está tan fuerte como en el meta anterior, de igual manera se sigue jugando, por ende se mantiene en el meta al igual que los híbridos. Tal vez, como les comento, ya no esté tan fuerte, pero puede que si el androide llega con buenas stats, pues siga más fuerte el team androide en el meta. De momento lo más fuerte es Gogeta, como todos sabemos. Y bueno, por aquí la descripción que nos dice aquí en esta pequeña preview es que el androide 18 es un luchador tipo cuerpo a cuerpo que se especializa en ataques de strike. Con su habilidad única asalto muestra una gran fuerza desde el comienzo de la batalla, aprovecha al máximo su rápida recuperación de ki para realizar ataques de strike todos seguidos, ¿no? O en cadena o algo así. Entonces se mira bastante bien, gente. También vamos a tener de vuelta personajes como Cell, que para quienes no lo tienen, ahorita en el team de regeneración viene bastante nice. Ya que, bueno, por aquí tenemos su Z Ability, ¿no? Que nos dice que nos suben un 22% el strike attack a los personajes de regeneración. Viene bien en un team con Janemba, con Majin Buu, con el Piccolo Daimaku. También tenemos de vuelta por aquí al Androide 10. 16, para quienes no lo consiguieron, como es mi caso, que también es un personaje bastante bueno, con muchísima vida, bastante tanker, creo sigue siendo el mejor tanker del juego. Por aquí tenemos a 17, un personaje bastante bueno, y bueno, a 18 también. Entonces, creo yo que viene nice, gente, el banner, para quienes no consiguieron algún personaje en el pasado, se les pasó alguno y tal. Si son nuevos para armarse un team de androides, viene genial, viene bastante nice. Y bueno, para los que ya tengan todos los personajes, pues simplemente creo que es saltarse este banner, ¿no? Y la siguiente semana ya tendremos alguno nuevo, seguramente. Esperemos que también tengamos más misiones, porque la mayoría andamos bastante secos de cristales, entonces está medio jodidillo el asunto. Yo mañana, como siempre, les traeré la información según las cosas que agreguen, según el update y todo esto. Traeré un par de summons y tal, como siempre. De hecho, tengo que completar las misiones diarias de hoy y ya tendría el ticket de este ready, que lo estaría utilizando mañana. Por aquí, bueno, creo que voy a hacer las singles, ¿no? De una vez. También tengo por ahí los tickets de 30% Sparking, entonces igual mañana los utilizamos, gente. Ok, tenemos Namek destruido, pero Goku no se transformó. Vamos a ver qué tal aquí en la batalla. Empatamos. Tenemos el pool en rojo. Uf. Y empatamos el ataque, gente. Me va a tocar un extreme. Ok, se transformó. Venga, venga, venga. Nice, gente. Tenemos a Gotenks. No me lo esperaba, la verdad. Menos a una single. Entonces, me viene bastante bien. Me viene bastante nice. Me vendría mucho mejor si tuviese a Gogeta. Pero bueno, bastante bien esta single. Por aquí tengo más tickets que, bueno, creo que igual voy a juntar otros 100, ¿no? Y hacemos otras 100 summons. Vamos a terminar aquí con el Master Pack 1. Y vamos a ir dejando el video hasta aquí, gente, yo creo. Uf, no se mira muy prometedora, ¿eh? Vamos a skipearla. Y Goku en Hero. Subimos por aquí la Z Ability, ¿no? Ok, nos subimos stats. Y bueno, my friends, lo dicho, vamos a ir dejando el video hasta aquí. Como siempre, like y suscripción me ayudan bastante. Yo soy Driver, espero que tengan un excelente día. Y nos vemos hasta la próxima.